con armonía y con mucho amor. ¡Ometeo! Palo al día, Cihuatlampa y Yeyan, y Chanecatzin Singuan, Tigmactilia, Incopazi, Huehuetzonzonali, Atecocolpit Sali, Atzintli, Tlalzintli, Iwan Toictoctilisli, Atecocolpit Sali, Ome. Agradecemos aquí ahora al Rumbo del Norte por este trabajo de danza, por ese trabajo de Huehuetzontzonque. Pues sin más que agregar, agradecemos al Rumbo de Copali, a la Tecocoli, al corazón del venerable Huehue, a sus rostros, a sus corazones. ¡Súbete! Próximo 30 de junio estemos acá mismo en esta explanada dedicada a un día tan especial, tan misterioso, a nuestro gran rey Cuitláhuac. Estaremos celebrando un aniversario más de su triunfo. Esperemos que los iztapalapenses sigamos el ejemplo de nuestro gran rey, de nuestro gran padre Cuitláhuac, gran jefe, nuestro gran Tlatoani. Esperemos que los que nos están oyendo hagan difusión de esta fecha, el próximo 30 de junio. Estaremos acá 104 tambores, 104 huevos. ¡Ometeo! ¡Ometeo! Thank you.
dando las gracias a nuestra madre tierra por este hermoso ensayo. Pues le ofrendamos fuego y humedad de copal, toque de huevo, sonido de tonopoli y nuestros corazones. ¡Teo, Meteo! ¡Teo! Apertura y practicar los toques, pero pues, realmente sí hay entusiasmo por este gran evento. Esperemos que todo salga bien. Empezamos a avanzar en las danzas, avanzar en los toques, avanzar así con sencillez y humildad para que todo salga bonito, para que todos llevemos una satisfacción y plenitud a los toques para seguir avanzando, porque la aprendizaje es muy largo. Y, pero quiere un buen rato, ¿no? Porque no sé si alguien quiera comentarlo. Pues someteo, permiso para la palabra, Namixpan 5 Noclatos. Pues solamente recordar, ¿no? Que venimos de corazón, como siempre, a hacer la unidad. Y qué bueno que estamos aquí, qué bueno por aquellos que quieren estar y aunque no pueden, ya se están preparando con videos, con pláticas o con la amistad de todos, de alguno de nosotros, ¿verdad? Y pues como siempre, pues que tengan un feliz regreso a casa. Gracias a aquellos que nos escuchan. Esta es su cultura, esta es su forma de vida. Intégrense. No saber no es una excusa. Venimos todos, todos aquí venimos a aprender. ¡Ometeo! ¡Ometeo! El jueves, para los que están aprendiendo, estamos haciendo el ensayo, ¿no? Pues el jueves por aquí nos vemos. Ya tenemos un jueves. Los que vengan, tengan interés en aprender. De 5 a 7 en el mismo horario del ensayo, pues aquí practicamos, ¿no? ¿Cómo te vas? Nada más comentar o platicar o sugerir, nada. Entonces hemos terminado que todos los días de la casa. ¿Cómo va? Así derechito. A lo mejor.